Isaías 58:12. Y la verdad, ese versículo me impactó muchísimo, porque Dios nos llamó a hacer algo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. En serio, cada uno tenemos un llamado especial. Pero sabes, ya Dios ya lo dio el nombre del llamado incluso. Y esa vez quiero que tú y yo podamos aprenderlo de nuevo. ¿Ok? Isaías 58:12 dice de esta forma. Ayúdame a dar lo más fuerte de ti. 2, 3. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios ya dio el nombre del llamado. Muchos de nosotros aquí nos preguntamos, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Nunca lo hallo. No sé si es en la alabanza, no sé si es en el servicio, no sé si es en los niños. Pero sabes, Dios ya dio el nombre del llamado. Reparadores. En donde estemos, somos reparadores. Y es esto lo que quiero compartir en esta mañana. Quizás en un momento nos preguntaste o te preguntaste en tu casa, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué he nacido en esta tierra en millones para sufrir, será? ¿Para que me cobren siempre la deuda? ¿Para que siempre haga préstamo, Señor? ¿Me llamaste para habitar en un lugar donde siempre voy a sufrir? No. ¿Sabes? Va mucho más allá de lo que tú crees y yo pensamos que era. ¿Sabes? En lo físico, ¿qué es un portillo? Porque dice reparadores de portillos. ¿Alguien sabe qué es portillo? ¿Alguien, un constructor o por aquí, conozca? Creo que el hermano Wilber me hubiera ayudado en esto. Pero dice la palabra, la definición de portillo dice de esta forma. Dice que es como una ruptura o hendidura en la pared. ¿Alguien tuvo, ahora sí, una rajadura o una hendidura en su pared de su casa? ¿O haya visto en un lugar? Gracias a Dios tenemos esta pared, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos aquí pueden ver portillos en esta pared? Se pueden ver, ¿verdad? Pero de seguro no te hubieras dado cuenta si no te lo hubiera mencionado. ¿Sí o no? Hubieras apreciado que la pared está ahí y nada más. Pero nunca quizás te diste cuenta cuántos portillos existen en esta pared. De la misma manera, nuestra vida puede estar llena de portillos y no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos ser restauradores, Señor, si hay portillos aún que hay que arreglar? Porque sabes, estos portillos por sí solo no se arreglan. Pues dice aún el concepto que puede ser la causa de que esta se derrumbe o que sea destruida gradualmente. Sabes, si esta pared nadie se hubiera percatado que tenga portillos, difícilmente esta va a sobrevivir más de 2 o 5 años más. Necesita ser arreglada, ¿verdad? Necesita que alguien se dé cuenta que existe un portillo aquí y necesito taparlo antes que se derrumbe. Por eso, ¿qué hay en nuestras vidas espirituales con respecto a esto? En lo espiritual, son esas pequeñas áreas de nuestras vidas que están deterioradas. Son esos accesos por los que el enemigo puede penetrar. ¿Sabes? Hay ciertas aberturas y habrás escuchado que ciertas, si nosotros abrimos puertas al enemigo, él puede entrar y quizás sea ese pequeño agujero que tenga nuestro corazón, ese pequeño portillo. Puedo mencionarte 3 cosas a la cual nos puede llevar a poder que el enemigo tome control. Son 3 cosas, de seguro debe haber más, pero una de ellas puede ser el pecado, raíces de amargura y las maldiciones. 3 cosas que hoy vamos a desarrollarlas para saber por qué pueden causar mayor entrada al enemigo. ¿Qué tal si me ayudas con la primera? Raíces de amargura. Vamos a leer Hebreos 12:15.
¿Y por qué las raíces? Porque hay muy especial, porque la Biblia menciona raíces de amargura. Porque es un portillo muy seguro que el enemigo puede penetrar. Es un portillo a la cual muchos de nosotros decimos: no, yo no tengo odio, no tengo rencor contra ese hermano. No, ya lo perdoné, la deuda ya fue pagada. Pero cada vez que lo vemos, o cada vez que solo vemos y pensamos en él, ya pensamos: ay, otra vez ese hermano. Y nuestra raíz de amargura puede brotar. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura puede estorbarnos la gracia de nuestro Dios. Una raíz de amargura puede nosotros alejarnos de su presencia. Ese portillo a la cual nosotros ni siquiera está en nuestro corazón, que ya está apagado, pero sin embargo nos cuesta largarlo. Me escuchaba una amiga que me decía: Edison, no es fácil olvidar. Siempre que se aparece lo voy a recordar. Sí, es cierto, lo vamos a recordar quizás, pero cuando sientes paz, eso ya está concluido. ¿Sabes la definición de raíz de amargura? Dice lo siguiente, y te lo voy a leer: es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Esa es una raíz de amargura. ¿Cómo? ¿Me punza el corazón? ¿Es algo pesado? ¿Es algo que me trae carga? Sí. Pues dice aún el concepto: muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento que proviene de una ofensa al no perdonar. La ofensa se convierte en ira o en dolor, y esto se convierte en odio, y este odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma. Si ahorita le digo a Rodri Vargas, le digo: Rodri, ve y tráeme esa raíz de aquí, de justamente aquí del patio, rápidamente. Y ahí Rodri va a correr. Bueno, Rodri, gracias por la corrida. Y listo. Rodri, ¿te costó algo sacar esta raíz? Un poco. Así, agacharte seguramente. ¿No ve? Pero si le digo a Rodri: Rodri, ahora quítame este tronco. Rápido, Rodri, necesita urgente para la demostración. Y creo que, gracias, Rodri, tu fe ha valido mucho. Evidentemente Rodri le va a costar más. No le va a dificultar solamente la sacada de una raíz, pues el tronco necesita mayor esfuerzo. Así evoluciona la raíz de amargura. Cuando el primer día no perdonamos, cuando lo vemos y seguimos odiando, y va criando cuerpo, va criando profundidad, va evolucionando. Y cuando lo queramos sacar va a ser difícil, así como Rodri dijo, lo hizo. Difícil de poder jalar. Va a costar. Porque no perdonamos. Dejamos que el odio invada nuestro corazón. Dejamos que el perdón no sea la primera palabra que hayamos decidido. Dejamos que el dolor nos consuma hasta que punce el corazón. Y eso que yo va a crear cuerpo, va a evolucionar y va a echar mayor raíces. ¿Y qué hace eso en nuestro corazón? Nos aleja de la gracia de Dios. ¿Eso dice la palabra, sí o no? Los frutos de las raíces de la amargura son odio, resentimiento, enojo y dolor reprimido, que lleva una ira e incluso celos. Ahora dirán todas: no, ahora ya sé ya dónde vienen los tóxicos. No. ¿Sabes? Todo eso que tienen, ese resentimiento, esa forma de decir: ay, no sé, me trae dolor, es porque realmente no aprendimos a perdonar. Cuesta. Una vez yo le dije a mi pastor: pastor, regresé de una iglesia a la cual no aprendí a perdonar, pero me salí así porque quise. Y me decía mi paz: sabes, Edison, tienes que volver. Aunque tú no hayas fallado, aunque tú no lo hayas hecho, vuelve y pídele perdón a esa persona. Pídele perdón al pastor de ese lugar.
Pero ¿por qué, pastor, si yo no tuve la culpa? El culpable fue él. Por eso me salí. Pero ni por más. No es el perdón una humillación. Estamos muy equivocados. El perdón no significa humillación para nuestro ego. Significa gracia cercana a Dios. ¿Sabes? Llegué a ese lugar y le dije, pastor, quizás a mí me va a costar decirle perdóneme. Pero ¿sabes? Yo vengo a declarar perdón entre los dos. Y aunque usted crea que yo haya fallado o yo piense que usted me ha fallado a mí, prefiero que Dios reine aquí. Y eso fue la forma que vi que el perdón no significa humillación, significa gracia. Y hasta el momento compartimos mucho mejor las cosas. Una raíz no puede evolucionar, iglesia. Si evoluciona va a ser más difícil de quitar. Esta tiene que ser simple, como el primer día que me ofendió, como el primer día que me falló, como el primer día que este no supo merecerlo. Porque así nos perdonó Dios, sin merecerlo. No esperó miles de años para perdonarnos, ¿verdad? Desde el momento que dijimos, te acepto, Dios, ahí sentimos su perdón. Y toda raíz fue cortada. Quiero llevarte a un pasaje bíblico de Jeremías 17:9 al 10. Y esto es para que tomemos en cuenta por qué a veces decimos, está todo resuelto, no hay nada que perdonar. Pero escucha bien lo que dice esta palabra. Y dice de esta forma: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Más que qué? Todas las cosas. Es nuestro corazón engañoso. Creemos que todo está solucionado. Creemos que todo está perdonado. Creemos que todo está limpio y la página se dio la vuelta. Pero engañoso es nuestro corazón cuando pensamos que nosotros podemos resolverlo. Y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Y aquí hay una persona sola que conoce este corazón. Aquí hay una persona sola que no puede decirte, ¿sabes? Ya lo he pagado. No, porque el momento que nos acercamos a la verdad, Él nos revela el corazón. Pues dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el único que puede acercar nuestro corazón y revelar lo engañoso que estábamos. Él es el único que va a demostrar si realmente lo supimos perdonar en ese momento, o estaba evolucionando, o estaba engrosándose. Es la única persona a la cual podemos decir realmente, Señor, yo le he puesto en tus manos. Y el día que lo vea a esa persona, pensaré primero en ti, antes de poder ahorcarlo, antes de poder lanzarme y darle uno, pensaré en Cristo. Porque puede ser que mi corazón lo haya engañado, pero tú lo revelaste. Efesios 4:27. Porque el enojo da lugar al diablo. Iglesia amada, si alguna vez por enojo lanzamos palabras a nuestros hijos que hirieron, cuidado, porque puede ser que críes raíces en su corazón y haya involucionado, y por eso no hay una respuesta paterna por nuestro enojo. Iglesia amada, quizás tú que levantaste la voz a tu padre o a tu madre, no, quizás criaste una raíz de amargura igual. Y hasta el momento no encontraste un abrazo o un amor cálido de un padre. ¿Cuánto ha evolucionado nuestra raíz para no fijarnos que ya ha crecido? La gracia de nuestro Dios se va alejando. ¿De verdad? Porque engañoso es el corazón cuando creemos que todo está bien. Nadie puede ser feliz a tener paz en si su corazón está lleno de amargura. Y es cierto.
aquel que no tiene paz en su corazón y está preocupado, está ansioso, que todo se puede derrumbar, cualquier momento se me pueden robar, cualquier momento puede ser que mi negocio fracase y tengo que estar ahí, porque no puedo ser que esté lejos de eso. Porque hay algo en el corazón que no deja de perturbarnos. Nadie se puede sentir en paz fuera de Dios, te lo aseguro. Dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas veces dejamos de sonreír. Muchas veces ni siquiera nos deleitamos en poder obrar las cosas para mejor. Porque vienen en nuestro pensamiento cosas que nos roba una felicidad, una falta de, una aceptación, un desprecio quizás, o algo que hayamos lanzado y no nos podemos perdonar. ¿Cuánto ha evolucionado esta raíz, iglesia? ¿Sabes? Es tiempo ha llegado para que la gracia de Dios se acerque. Un portillo pequeño puede ser que esta pared se vaya a derrumbar. No esperes bastantes años. El tiempo no lo va a resolver, te lo aseguro. El tiempo no lo va a resolver. Ni los buenos amigos, ¿verdad? Es Dios que conoce el corazón. Ahí va el primer portillo. Espero que nos percatemos de rápidamente ver si esto está abierto, lo pueda cubrir, para que no se caiga esta pared amurallada y ni el enemigo pueda entrar. Si no te ha dolido esto, pues, ¿qué tal los pecados ocultos? Alguien que dijo, jamás me lo van a conocer. Hasta la tumba me lo voy a llevar. Nadie va a escuchar de esto. Allá voy a morir y la muerte lo va a resolver todo. Pero Juan 13:20 derrumba ese concepto. ¿Qué tal si me acompañas al libro de San Juan 3:20 diciendo: todos los que hacen el mal odian la luz. Wow. Todos aquellos que obran en mal van a odiar siempre la luz. Y no la luz física, sino la luz del resplandor de Dios. Todos aquellos que no quieren ser encontrados. Todos aquellos que no quieren realmente seguir tomando y siguiendo con su camino de vida, con esas cosas, van a odiar la luz. Eso es lo que dice la palabra. Dice, ¿qué más? Y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Muchos de verdad nosotros, habemos muchos de nosotros que a veces conocemos que estamos errados, conocemos que hemos fallado, conocemos que realmente todas las cosas que hicimos estaban hechas mal. Al momento de reconocer, nuestro deber era continuar y decirle, Señor, ayúdame. Pero ¿qué hacemos? No, Señor, hoy no me siento preparado. Si lo dejo, muchas cosas se pueden derrumbar. Mi dinero, mi casa, mi familia se puede odiar. Y nos apartamos de la luz. ¿Sabes? La luz sí va a revelar todo. Pero qué mejor vivir en la luz que llevarlo eso hasta lo último y que allá sea descubierto y las cosas hubieran sido resueltas aquí en la tierra antes de allá. Estos pecados ocultos quizás nadie los debe conocer porque nadie lleva una plaqueta aquí, peco de esto. Nadie lo lleva, ¿verdad? Si fuera así fácilmente, hermano, oraremos por ti, por este pecado. Sería fácil. Pero no, nadie lleva una plaqueta aquí diciendo peco de esto. Y no quiero decirte que aquí estamos todos, nos atenemos de pecado y somos los santos. Y realmente que no. Todos aquí quizás fallamos, consciente e inconscientemente estamos aquí.
Pero conocemos que si nos acercamos a su luz, Él brilla sobre nosotros y nosotros apartamos el pecado para que ese portillo sea tapado. Y mi pared no se derrumbe. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Esa es la verdadera razón por la que nosotros nos damos cuenta a tiempo para que no críe raíces y esta crezca. Por eso estamos aquí. Es algo que nadie ve, ¿verdad? Pequeño, pero terrible. Para tumbar nuestro corazón. ¿Sabes? No es una persona próspera con estos pecados. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Iglesia amada, si nosotros encubrimos nuestros pecados, jamás vamos a ser prósperos. ¿Sabes? Es como acercarnos a Dios y decirle: estoy limpio, Dios. Sin embargo, no nos acercamos a su luz. Un bien dicho, un buen consejo de mi pastor era, decía: nadie es llamado cristiano solo por entrar por el garaje y sea cristiano, o sea porque había entrado a la puerta de la iglesia. El cristiano se conoce por sus obras, porque entró y se aseguró de estar ahí y cambiar. Estos pecados ocultos pueden ser que nosotros nos aleje de él. ¿Sabes? Si algo en ti que te estaba pensando de que no haya sido próspero, si hay algo en ti que decías: ay, yo como que pongo esto y se malogra, no, ni siquiera resulta para nada, quiero plantar algo y se muere, quiero hacer una masa y se me moja todo. Si hay algo que no prospera, ¿qué tal si nos examinamos un poco? Si nos examinamos, las cosas cambiarían. Porque un pequeño agujero puede cambiar toda una pared. Dice la palabra: pero si los que confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Ese es el mejor regalo, ¿sabes? El estar aquí ya sentado es misericordia de Dios. El estar aquí disfrutando de su presencia, amándolo, decirle: Dios, te amo, a pesar de que he fallado hoy día. Señor, te amo, a pesar de que haya tenido algún problema familiar. Señor, te amo, a pesar de que mi economía se ha tirado a la lona. Pero sigo aquí y te pido perdón. Te pido por mis errores. Señor, quizás no soy el ángel que se está adorando cerca, pero aquí me creaste. Y estoy aquí para adorarte. Y sigo aquí. Y no me voy a alejar de Él. Sigo aquí, Señor, y quiero hablarte. Quiero adorarte con todo el corazón. Si he sido el peor hijo, pues ayúdame a hacerlo el bueno, entonces. Pero hay que tapar, iglesia. Hay que reconocer. Dios es misericordioso, ¿sabes? En su misericordia estamos aquí. Y por su gracia vamos a estar con Él. No hay pecado oculto que no sea descubierto. Tenlo en mente esto. Que si alguien te dijo, sabes, llévalo hasta la tumba y no le digas a nadie, ciérrate la boca, sabes, no le digas a tu hijo, no le digas a tu padre que hiciste esto. No hay pecado que no sea revelado. La palabra dice en Marcos 4, 22 al 23. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y esto me mata y dice: si alguno tiene oído, pues que oiga. El buen consejo de la vecina no te va a llevar al éxito. El buen consejo de la mejor amiga y la buena que te dice todas las cosas y que dice: hazlo esto ya, no te va a servir. Porque nada será oculto. Y si hoy el tiempo es para darlo a conocer,
Pues hoy es el tiempo para decir la verdad. Basta de callarnos, basta de ocultarlo, basta de no decir nada, y hoy tengas el privilegio de no criar raíces y tampoco perderte la misericordia y la gracia de Dios. Todos a la verdad queremos llegar al Padre, pero hay ciertas cosas pequeñas que resolver. Si alguien tiene oído, pues que oiga. Dile que está al lado tuyo: vamos a oír esta vez. Vamos a oír y hacer caso a la voz de Dios. Pues si no pasaste por una raíz ni unos pecados ocultos, pues la tercera quizás vayas a reconocer algo: maldiciones. Uy, hermano Edison, no tengo ni una maldición, soy próspero. Realmente me siento feliz porque tengo las cosas, un negocio bien asegurado, una panadería que resulta panes por doquier, una buena costurera, Señor, que salen buenas modas, y dependemos quizás de eso. Pero hay maldiciones ciertas que estaban ahí, porque hay algunos que no nos damos cuenta. Dice Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dice, así la maldición nunca vendrá sin haber una causa. Había un cierto hombre llamado Naamán. ¿Alguien lo conocía? No estaba en nuestro año, pero ahí está, ¿eh? Lo leímos, ¿verdad? De seguro te das cuenta que muchos aquí habíamos explicado la historia de Naamán. La Biblia lo expresa de un hombre tan bueno, que era general de un ejército, de que era un hombre realmente reconocido, era un tipo bien parado, de verdad, bien parado, no tenía escasez, nada. El único defecto que tenía él, ¿sabes qué era? Tenía lepra. ¿Alguien conoció a una persona que tenga lepra acá? ¿No? Ok. Y la vez que tuve la oportunidad de conocer a una persona con lepra, la verdad es horrible. Porque obviamente que estéticamente no quisiéramos vernos algo anormal, pero esas personas tienen que convivir con eso, porque no hay forma y manera de cómo ayudarles a veces. Y cierta manera, cuando a ti te sale un granito aquí en la cara, bueno, hay muchos, ¿no? Nos incomoda, ¿no? Ay, queremos taparlo, cubrirlo, aunque el barbijo ya resolvió el problema, pero estamos, ¿verdad?, conformes ahorita. Pero si no estuviera aquí, ya nosotros estuviéramos ocultos, como que, ay, que no me vea, porque si no me lo va a mencionar y se va a crecer. Ya, no. No. Pero Naamán ya vivía con eso hace tiempo, con lepra. Y ese Naamán estaba desesperado porque realmente era un hombre tan reconocido, pero que no podía fácilmente salir afuera y decirle, hey, ¿qué tal, gente? Porque de seguro le apuntarían a su lepra, a ese grano o a esa carne. O sea, era tan bueno que no podía salir para poder evitar manchar quizás con un abrazo. Gracias, querido. Quizás con estar cerca, no podía hacerlo. Pero cierto día, una esclava judía llegó a ser parte de la servidumbre de la esposa de Naamán. Y Naamán, ahí escuchando el comentario de que lanzaba la señora judía, bueno, si quieres ir conmigo, por favor, ve a Segunda de Reyes 5, ahí vas a encontrar la historia de Naamán. Mientras tanto, te lo relato para no hacerlo muy largo. Cierto momento, Naamán escuchó de que había en el pueblo de Israel alguien que podría haberlo ayudado, que le podría haber sanado, que podría haber estado ahí para no pasar esos momentos incómodos. Y le suplicó a su rey diciéndole: rey de Siria, por favor envíame a ese lugar porque necesito ya estar bien conmigo.
Entonces el rey de Siria no dudó en ayudar a Naamán y le dijo: ve, llévate esas cartas, llévate también incluso tesoros, llévate estos camellos, llévate vestidos, llévate oro, llévate todo, para que nadie te diga que no puede ayudarte, pensando que eso podría ser a simple vista hermoso, pues, ¿no? Todo el dinero para mí una vez y yo lo sano. Pero la idea del rey era que llévate todo para que te puedan ayudar. Y él se fue, dice, hacia el pueblo de Israel. Con toda la caballería se fue, con los tesoros, los vestidos, con todo lo que tenía para poder rápidamente recibir respuesta de ayuda. Se acercó al rey de los judíos y le dijo: hey, vengo de parte de mi rey para que tú me ayudes. Estoy sufriendo de lepra y conozco a alguien que me puede ayudar. Entonces el rey dice, del pueblo de Israel dice: ¿yo acaso soy sanador? ¿Yo acaso puedo ayudarte? ¿Qué hago? Y se rasgó las vestiduras. Eso dice la historia. Es como aquel que te dice: oye, me duele el oído y no sabes qué hacer. O oye, se me cortó aquí la pierna y no sabes cómo hacerlo. Y te desespera y quizás llegamos a desmayarnos, ¿no? Pero en vez de hacer ayuda, quizás nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Y es lo que le pasaba al rey de Israel. Pero ahí estaba un profeta. El profeta era Eliseo. Y Eliseo le dice: hey, rey, ¿por qué te estás rasgando las vestiduras? Yo soy el profeta. Yo puedo ayudar. ¿Sabes? ¿Y qué vamos a ganar con eso? Le dice el rey. Van a reconocer que existe un Dios. Van a reconocer que nuestro Dios es un Dios real y vive. Ese era el propósito de Eliseo. El rey no le había comentado de que había tesoros, había riquezas para aquel que le ayudara. Pero Eliseo le dijo: ve, envíamelo, yo lo voy a hacer. Y así fue. Naamán dice que se acercó a ese profeta Eliseo, y obviamente Eliseo le envía a su mensajero. Su mensajero se llamaba, un nombre medio raro, espero que no le llamen así a uno de sus hijos, pero se llamaba Giesi, ¿ya? Entonces este mensajero Giesi se acerca a Naamán y le dice: mi señor me envió a decirte que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces, te laves 7 veces. Y si tú rebuscas un poco más de la historia, dice que el río Jordán era un río devastador, ¿no? Era como esas aguas verdes, como los curichis de Santa Cruz. Bien así, ¿no? Bueno, el hecho es que este Naamán dijo: está loco, ¿por qué no me manda a otro río que está más limpio? ¿No sabe que soy el gobernador? ¿No sabe que soy un rey del ejército? Este está demente. Me quiere enviar a un río que está totalmente sucio. Y de seguro muchos de nosotros nos preguntaríamos así, ¿verdad? ¿Por qué me va a mandar a un lugar feo? Si tan cerca nos podemos encontrar un agua más cristalina. Y él estaba tan bravo que dijo: ya, me voy de aquí, porque realmente no me van a ayudar. Pero antes, cerca de ellos, existían 2 siervos. Y le dijo: señor, ¿pero qué tal si funciona? ¿Qué tal si te lavas y esto funciona? Y él reflexiona y dice: bueno, está bien, lo voy a hacer. Ve hacia ese río Jordán. Y realmente lo que no pensabas que iba a suceder, sucedió. Ese hombre volvió a tener una piel normal. Ya no vivía con este hostigamiento de decirme: ay, me veo tan feo, horrible, ay, leproso, leproso. No. Ahora su mentalidad fue: gracias, qué bueno, reconozco ahora hay un Dios. Sabes, muchos milagros nos llevan a reconocer su verdad, pero no debemos depender de milagros. Necesitamos tener al milagroso dentro, para que cada momento sepamos que nuestra vida es llena de milagros y no que dependa un milagro en sí. Este Naamán, conforme con el milagro, obviamente, va y agarra todo tan feliz y dice: tomaré todo y se lo entregaré a Eliseo para que, por la gracia, ¿no? Porque me ha hecho sanar. Pues Eliseo le dice: no necesito nada de eso. Basta que tú hayas conocido que tengo un Dios y que tú lo aceptes como es,
suficiente. Pues entonces él queda así como que está bien, pero acéptame aunque sea algo, un vestido, unos oros, algo, nada. Ve tranquilo, ve a tu, a donde está tu ciudad y cuéntales todo. Pues Naamán dice, bueno, está bien, tan feliz, contento, vino, logró lo que quería, se estaba yendo. Dice que a media cuadra, yendo él, Jesse, el buen mensajero, si tú lo lees, y me mató mucho este versículo, y dice de esta forma, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas aunque el presente de tu siervo. Y eso es lo que decía Naamán. Verso 16. Mas él dijo, vive Jehová y cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, dice Eliseo. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 20. Ahora bien, Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios. Mira, tremendo currículo, ¿no? Dice, sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Podemos ser sirvientes, siervos, hombres de Dios y mujeres de Dios, pero a veces el corazón puede determinar muchas actitudes. Jesse vivía pegado a Eliseo, quizás de todo lo que escuchaba de Dios, de todo lo que él hacía y milagros y todo lo demás, pero hay algo que él no aceptó, de que esas riquezas no se quedaran en casa. ¿Por qué? Si hicimos un milagro, él merecía eso. ¿Por qué, Dios? Si yo hice, trabajé tanto en la iglesia, hoy tú me pagas con algo así. ¿Por qué tengo que vivir así? Si hubiera hecho más, hubiera tenido más todavía. Corazón que todo lo ve y siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Pues este dijo en su corazón, así como mi Dios vive, haré que esto se quede algo. Tomó el nombre de Dios incluso. Otras versiones dice, lo juro por mi Dios. Wow. Y a veces creemos, decía mi buen pastor, decía, no podemos orar por algo que sabemos que estaba mal. No podemos decir algo que prospere, Señor, la bola 8, Señor, y invada con todo el plan 3000. No podemos orar así, ¿verdad? Que suban los pandilleros, Señor, y que mi grupo venza, ¿no? Pues así, de la misma forma, Jesse decía, lo juro por mi Dios que voy a hacer quedar algo, aunque Eliseo no lo quiera. Pues, ¿qué pasó? Y ahí viene, no solamente salió de la autoridad, tampoco, y aceptó el corazón diciendo, necesito quedarme algo. Pues pasó otra cosa más en el corazón. Verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Encima, vamos a mentir. Encima vamos a decirle que se hagan los locos. Prefiero yo quedarme con todo. Porque si lees ahí, Jesse dice, por favor, para dos personas. Y él suplicaba, ni siquiera para él, era para más, decía. Pero él dijo, en ninguna parte he ido. No hay nada que, Señor. Pues aquí hay algo más interesante, verso 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, mi pastor decía, sería lindo llamarse una iglesia por tanto, porque muchos de esos podemos evitar consecuencias graves. ¿Sabes por qué? Porque si en el corazón ya estaba tomar eso, mentir,
e incluso hacer todo lo posible para que yo me sienta conforme. Hay un por tanto. Hay un por tanto que Dios demanda. Y dice así: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por cuánto tiempo, iglesia? ¿Por un día? No. Sería lindo, ¿no? Por un día. O sería lindo, pero Eliseo, ya gracias, pero yo rapidito me voy a lavar en el Jordán y va a suceder el milagro otra vez. Mentira, tampoco va a ser. ¿Sabes? Esa lepra no solamente cayó en Heisi, cayó también en su descendencia. Imagínate tu hijo: papá, ¿qué me está saliendo? Mamá, mira esto. ¿Y tú qué puedas responder? Quizás esa lepra no haya sido físicamente, hoy en día no está visible, pero espiritual. Mamá, no prospero. Mamá, lo que hago, no hago bien. Una descendencia va a pagar. Espero, iglesia, de verdad el corazón, que portillos así nunca lleguen a nosotros. Y salió así, dice, de delante del leproso, de él, leproso blanco como la nieve. Hay muchas cosas que no entendemos. Tengo la oportunidad a veces de hablar con hermanos y puedo a veces exponer algunas situaciones, y ellos también a mí, y me dicen: si no hubiera tomado una decisión, Edison, clara, quizás mi hijo estuviera como yo. Quizás yo haya soportado tanto. He aguantado el abuso de un padre. He aguantado el menosprecio de mi madre. Ella ha hecho todo así por amor a mis hijos. Pero a mi hijo yo le dije: nunca vas a ser así. Vas a amar a tu mamá. Vas a honrar a tu padre. Lo vas a amar con todo el corazón. Porque a veces rebotamos lo que el corazón nos dio y queremos rebotar a los hijos. Pero estas cosas pueden cambiar cuando el portillo está a tiempo reconocido. Puedes quitar aquel dolor y poner amor. Puedes quitar un rechazo y poner una aceptación. Puedes poner una tinieblas para decir: hoy vamos a vivir en luz, y mi casa y yo vamos a servirte. Es así, iglesia. ¿Sabes? Sería lindo que esta mañana, quizás de 3-1, hayamos tenido este corazón de que crió una raíz, un pecado o una maldición que no sabía por qué. Siempre hay una causa. Que hoy determinemos ser esos reparadores. No podemos reparar algo que no podemos nosotros ver, ¿verdad? No podemos tapar este hueco si yo no lo veo. No veamos lo bonito, veamos detalles en el corazón. No veamos una apariencia, veamos detalles en el corazón. Necesitamos cerrar estos portillos para alcanzar una gracia, una verdad en Dios, y su amor nunca se aleje, ¿verdad? Queremos su presencia, es ver cierto. Anhelamos su presencia. Pero hay ciertas cosas que nos están alejando. Hay ciertas cosas que nos van a impedir llegar a su gracia. Hay ciertas cosas que necesitamos reparar para después volvernos reparadores. Escuché al pastor Fidel diciendo: la iglesia Roca Fiel es una iglesia que recibe y restaura aquellos que están dolidos, aquellos que fueron maltratados, aquellos que fueron llenados de angustia. Porque la iglesia es una iglesia reparadora. Hoy, iglesia Roca Fiel, necesitamos reparar. Pero antes, reparémonos. Reparemos esos detalles que aún falta. Reparemos aquellos portillos que aún no han sido cerrados. ¿Para qué? Para que mañana podamos reparar cada uno de esos corazones que faltan. Y vuelvo a decirte, Isaías 58:12: y los tuyos
edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación vas a levantar, iglesia Roca Fiel. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa es una iglesia que despierta con el llamado listo para hacerlo. Esa es la iglesia que Dios necesita estar. Ponte de pie. Y déjame decirte algo antes de poder concluir. Y dice así: los reparadores de portillos serán hombres y mujeres que, entendiendo su lugar en el cuerpo de Cristo, usarán correctamente la palabra de Dios para restaurar la vida de personas que le rodean. Si hay un corazón que necesita ser reparado, necesita cada uno de nosotros para poder ayudar. No esperemos que la pared se derrumbe. No esperemos que el momento, el día de mañana, escuchemos que se haya suicidado. No esperemos que el día de mañana esa persona se haya alejado más de lo debido. No esperemos que nuestro corazón se encierre en un sentimiento. Mateo 11:12 en la nueva traducción dice: y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta la hora, el reino de Dios ha venido avanzando. Nunca ha parado. La iglesia nunca ha parado, entiéndelo eso. La iglesia jamás ha parado, incluso en pandemia. Seguíamos respondiendo, seguíamos avanzando, seguíamos dando de nosotros lo mejor. Pero sabes, esta vino avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Y no quiere decir gente que quiere botar todas las cosas, no. En otras versiones dice gente decidida y que decide obedecer, se está levantando para seguir avanzando. Yo sé que la iglesia Roca Fiel fue llamado a esto. Y necesitamos ser los verdaderos reparadores de pequeños portillos. Amén. Cierre tus ojos ahí. Y si hay algo que más decirte, es que este momento puedas abrir tu corazón. Porque el único que lo conoce es Jesús. El único que lo sabe es Jesús. El único que puede ayudarnos en este momento. Y si realmente estamos en el lugar correcto, indicado, Él lo va a mostrar. Hay ciertas pequeñas cosas que hay que arreglar y es el momento de hacerlo. Es el momento de que ese tronco de raíces pueda caer. Es el momento de que esa luz que estaba evadiendo para no acercarme, hoy me pueda acercar confiadamente. Y las maldiciones que vino tocando mi puerta, hoy las pueda cortar para mi generación. Tú has sido llamado para ser reparador de esta iglesia. Tu llamado y propósito es este. En el lugar que te encuentres, en el servicio que estás, en el trabajo que estés, seguirás siendo el reparador. No dependes de un título, dependes por la gracia y el amor de Dios. Levanta tu mano, iglesia, en alto. Y si realmente reconocemos que hay algo en nosotros que tiene que mudar, o que este momento pueda crecer para que esto nunca más invada, puedas decirle: Señor, aquí estoy. Si hay pequeños agujeros en mi corazón, si hay pequeños agujeros en mi familia, si hay pequeñas cosas, Señor, que está atravesando el enemigo y quiere tumbarnos y derrumbarnos la unidad que establecimos en ti, hoy pueda ser yo el reparador de mi portillo, Señor. Pueda ser el reparador de aquello, Señor, que el enemigo no pueda atravesar. Pueda ser el reparador de que yo pueda tener la certeza de que eso no va a ser invadido por ti, que no sea por tu gracia y por tu misericordia. Señor, aquí estamos, te entrego la familia que soy. Aquí te entrego todo mi corazón, papá.
Y si hay algo en mi raíz que aún está profundizándose más, hoy la puedas detener y pueda quitar esa raíz de amargura. Pueda quitar, Señor, todo pecado oculto de mi corazón. Toda maldición, Señor, de mi vida generacional, hoy la quiebro en el nombre de Jesús. Hay libertad en mi familia. Hay libertad y gozo y restauro, Señor, lo que se había perdido. Lo que me habían quitado, Señor, hoy lo pongo en tus manos. Y se restablece como una pared firme, blindado por el Espíritu Santo. Nada va a atravesar, nada va a penetrar. Es algo inquebrantable que tú pusiste, Señor. Ya no miraremos de lejos. Seremos los verdaderos. Seremos los verdaderos reparadores de portillos en tu gracia, Dios.